Amigas y amigos de CNC Noticias, para mí es un verdadero placer estar acá con nuestra gloria olímpica, nuestra esperanza olímpica y nuestra récord suramericana Natalia Linares González, quien acaba de imponer un registro suramericano en la modalidad de salto largo con una marca de 6 metros con 41 centímetros. Un registro importante que la mantiene con gran esperanza de poder lograr una maravillosa actuación en lo que será el Mundial de Atletismo a disputarse en Nairobi, Kenia, en el 2021. Bueno, un saludo a todos los que vemos este hermoso noticiero y no, muy feliz de estar aquí, de hacer parte de esta gran familia de CNC. Muy bien, Natalia, hablemos de lo que es noticia y de lo que todo el mundo está comentando y de lo que está en todos los portales, de lo que ha sido incluso objeto de reconocimiento por parte de autoridades oficiales acá en la ciudad de Valledupar. Hablemos de ese momento, ¿no? Hablemos de ese récord suramericano y de cómo fue ese momento. Bueno, fue un momento muy inesperado, la verdad sí, me sentía feliz de haber logrado esos 41 metros, pero no pensaba que se iba a ir tan lejos esa marca. De hecho, cuando salté yo dije no, hice 6.21, 6.30, pero jamás pensé que iba a ser tan grande esa marca y que iba a romper récord suramericano y récord sub-20. Entendidos del atletismo, entendidos del deporte, quienes han establecido análisis en función de tu rendimiento y de tu proyección como atleta, hay quienes incluso llegan a compararte en el tiempo y en función de lo que ha sido tu trayectoria con Katherine Ibarwin. Bueno, para mí, un honor que me hagan una comparación con esa atleta élite hermosa que tenemos colombiana, como lo es Katherine Ibarwin, pues significa que estamos haciendo un trabajo bien hecho, que está de verdad, estamos disciplinados en esto y focalizados en lo que estamos haciendo. Pero esto que acabo de hacer significa mucho, de verdad, mucha disciplina, que significa que hay que hacer un trabajo muy duro, bien arduo este año que viene para representar a Colombia y dejarla en el podio entre los más altos. De verdad que feliz, muy feliz que me hagan esta comparación. Hablemos de ese momento del registro. Me dices que no lo creías, en un momento donde no pensaste, incluso pensaste y consideraste que tal vez la marca hubiese sido 20 centímetros menos, ¿no? Que es bastante en el atletismo, porque por un milímetro ya es un registro mundial. ¿Qué sentiste después? ¿O a quién se lo dedicaste? ¿O qué te pasó por la mente cuando tu entrenador te dijo, Natalia, hiciste historia? Bueno, la verdad mi entrenador me dice que yo tengo un reconocimiento tardío del salto de lo que hice, y cuando yo sí pensé que iba a ser récord nacional sub-18, pero no pensé que iba a ser el suramericano y menos pensé que iba a ser el nacional sub-20, pero de verdad que yo me puse en ese carril y yo pensé, hay que darla toda, este es el momento, este es el año, se entrenó duro, se hizo un esfuerzo. Y cuando salté y vi esa marca, no me lo creí. De hecho, aún no me lo creo. Yo veo esa marca y yo digo, wow, qué trabajo que se hizo. Qué entrenador el que tengo y qué apoyo el que he recibido. Verdad que no me queda duda de que este año ha sido un año muy glorificante para mí. Y el que viene y los que vendrán serán más. ¿Y qué viene para al menos el primer trimestre del año y la planificación de ese macrociclo que tiene el profesor, tu entrenador? Desde el 1 de enero... comenzamos con preparación física. Un mes vamos a dedicar a preparación física, entrenamos los 7 días de la semana, doble jornada, y ya para febrero, de ahí en adelante, vamos a preparar aspectos técnicos, corrección de postura, fuerza, para cuando ya llegue el mundial, que es a mediados de agosto, ya estemos saltando, estemos entre el rango de 6.90, 7 metros para hacer un buen registro. Háblame un poco de lo que significa tu entrenador, del apoyo que has encontrado él, de esa especialización en función de los últimos conocimientos y todo lo que tiene que ver con la actualización para ser mejor atleta, para potenciar y mejorar el rendimiento de los atletas y todo lo que ha representado tu entrenador. Bueno, mis entrenadores, de verdad que todos por los que he pasado han hecho un gran trabajo, desde el que me descubrió con ahora, que es Martín Suárez. Pues Martín es una persona muy dedicada a lo que se al trabajo, al deporte, es apasionado a lo que se hace. Y pues
un pequeño error, lo practicamos 3 meses y 3 meses estamos dándole a eso. De verdad que él en su celular, su Instagram está lleno, pero o sea, uno lo abre y eso está lleno de videos técnicos. Y sin, es una merte creativa porque él ve esos videos y enseguida lo plasma en nosotros. Puede que no tengamos la misma máquina, pero él busca la manera más económica de cómo crear o asimilar esa máquina y hacérnoslas a nosotros para mejorar esos aspectos técnicos, esos pequeños errores que tenemos para hacernos mejorar y hacernos mejores atletas. O sea, nadie sabe el esfuerzo, el sacrificio, las lágrimas, el dolor que tú tienes para entrenar desde que te despiertas hasta que te acuestas. ¿Qué hay detrás de una medalla o de un récord suramericano? Bueno, de esto me fascina hablar. Esta es la parte más linda del deportista, de esto. Es detrás de Natalia Linares hay un montón de personas. Ahí está la familia, está mi mamá, están mis entrenadores y está mi disciplina con la que cada día lucho, porque de verdad que todos los días hacer esto es algo difícil, pero cuando se hace con amor, con pasión, no hay sacrificio. Pues yo feliz porque mi mamá es la que más me ha apoyado en todo esto desde chiquita. Fue la que me llevó y la que me acompañó en todos mis eventos nacionales e internacionales. Pues el entrenador que me descubrió, agradecida con él porque pues por mí no me había dado cuenta y por mí no hubiera entrado en este bello mundo del deporte. Y por los entrenadores que he pasado, por esas manos que me han llevado a ser campeona suramericana escolar y ahora campeona suramericana con récord feliz. Fueron años de trabajo, de sacrificio, de verdad, de uno como chiquito, como niña, quiere salir, estar con sus amigas, salir de la fiesta, pero yo por un futuro, por verme como una Katherine Ibargüen, decidí apartar, dejar a un lado esas fiestas y concentrarme en lo que sería ahora mi vida, que es el deporte. Bueno, de principales, lo más importante, el primer evento que participé cuando era chiquita, al que primero que me llevaron, fue un supérate. Fue aquí en el estadio de fútbol, en el Armando Paballó, y desde ahí fue cuando me descubrieron el talento por el salto largo, porque fue primero, no, como era chiquita, no vamos a poner a correr, pero me pusieron a saltar y fue que hice 3 metros con 42 centímetros, y los profesores se quedaron por sorprendidos porque una niña tan chiquita, de esa edad, haciendo esa marca, pues. Ya después, otro de mis principales ciertas medallas fueron cuando fui tricampeona suramericana, la primera vez que fui un suramericano, un evento internacional. Estaba tan emocionada que cuando yo corrí, no sabía que había quedado de primera, las pruebas de salto largo y de la velocidad se me cruzaron. Yo salí del foso a correr y la que estaba ahí, quien me dijo que había ganado el oro, fue mi mamá. Yo estaba preocupada en el salto largo, que estaba cansada, pero cuando me dijeron no, vi a mi mamá en la tribuna y me dijo no, quedaste de primera. Para mí eso fue como si me hubiera caído un ángel del cielo, respiré profundo y fue cuando salté. Y en ese salto, después de haber llegado de la carrera cansada, fue cuando hice 5.74 metros en Medellín. Y eso fue récord nacional en la categoría sub-14, todavía está vigente, gracias a Dios. Y por último, el más importante es pues el de ahorita, el Ecuador, el Grand Prix, que de verdad feliz, contenta con todo, porque un trabajo de 6 años que se ha venido realizando y que ha venido dando resultados, gracias a Dios. Ahora con esos récords, porque fueron 3 récords, que me ubicaron en la segunda a nivel mundial, contenta, muy demasiado feliz. Porque de verdad que feliz con mi entrenador, con Martín, con mi mamá, con cada una de las personas que pusieron un granito de arena en esto y con las que van a ser parte de este sueño que se va a llamar Sueño Olímpico, el sueño de Natalia Linares. Amigas y amigos de CNC Noticias, fue Natalia Linares González, nuestra gloria suramericana, récord suramericano en salto largo y en 100 metros planos. Una esperanza olímpica que tiene un sueño, el sueño de Natalia. Sueño que es compartido por todos nosotros y sueño que aquí en CNC Noticias vamos a perseguir.